Y también tenemos que, teníamos aquí ganado, ovejas y cabras. Cabras y vacas. Y vacas. Y cada uno tenía... Y cuando había a becera de un leitor, cuando teníamos a becera de un leitor, era guardar, tiene que guardar a los... Poníamos uno cerdos. Aquí. Un leitor tiene que poner su arriba aquí la... y otra la arriba, en las aires, ¿sí? Para guardar los leitores cuando se marcharan para afuera. Y después, y a viada, pues marchábamos cada día, vivíamos una viada. Los leitores significa cerdos. Sí. Y las viada, ¿no? Eran las crías. Y abullada son las vacas. Cuando teníamos que ir con la abullada, como decía Manecas, cuando teníamos que ir con la abullada, para que todos pudieran enterar, porque no había eso, nos poníamos, ¡a echar los bueyes! Y a todo el mundo echaba las vacas. Y ellos, claro. y también se le decía... Que las juntaba toda... Todas las vacas juntas, las vacas y iba todas. Cada día un vecino con ellas. Con ellos. Teníamos, unos cotos que le llamábamos. Comunales. Todos por ahí arriba y se echaban para allí las vacas. Y cada uno, éramos 17, 18 vecinos, cada uno tenía X vacas, ¿no? Y había que guardarlas. Tenía que ir uno, por ejemplo. Cada dos vacas un día. Hoy iba uno, hoy era otro, estaban los vecinos. Y yo ganado cada cuatro. Y yo ganado también igual. Era eso. Eso era más bien en verano, porque habíamos estado segando. Hombre, claro, habíamos estado segando las terras y traíamos el centello paseiras acarreado y teníamos unas medas ahí grandes, ¿no? Y en el mes de agosto pues majábamos con una máquina y entonces echábamos la vacada para que el pueblo estuviera trabajando ahí, majando y eso, y el otro fuera con las vacas todo el pueblo, sino cada uno iba con las suyas, ¿entiendes? Ah. Antiguamente... ¿Qué animales había? ¿Vacas y más? Vacas, no, ovejas, cabras, y cerdos. Y cerdos. ¿Y cómo llamaban las vacas? ¿Las crías? Vacas y vitelos. Okay. Los terneros los llamamos vitelos. Es un portugués. Vacas, buis, Portugal, que era el macho. Buis, buis era el macho. Sí. Estaba capao. Y si estaba entero touro. Touro. Y las ovejas, ¿cómo era? Ovejas y carneiros. Ovejas, carneiros. El macho, carneiro. Los cordeiros. Y las crías, cordeiros. ¿Y qué te quiero decir otra cosa? Ovejas y carneiros, como te diría. ¿Y cómo se llamaba el pelo de las ovejas aquí? Nosotros llamábamos ¿Y qué hacían con...? Con esas. ¿Cómo? Pues se lavaban. Se lavaba. Se lavaba y para hacer. Las mujeres hacían. Calcetines, medias de lana. Y para los colchones, y pues, eran de paja. Y para las se iba modernizando con eso. Sí. De la cama. Pero en aquel tiempo valía la lana, pero ahora ya no vale, creo que nada. ¿Y cómo preparaban a la para...? Pues con las manos, con los dedos y se iban tirando por ella para quedar más famosa, ¿no? Y después se hilaba. No, pero había más procedimientos. Se hacían los cafés. La lavaban, y eso. La lavaban luego las... Se hacían mantones, eso era lino. La lana era así, la lana era con la mano. No, pero para lavar también se lavaba, hombre. Se lavaba, pero se abría, lo que dice, lo que dice de Ripar Manuel era que en el trillo era sí, el lino. El lino quedaba como el pelo, sí. Es suave, ¿no? Sí, sí. Y después, cuando teníamos el hilo ya y todo eso, mi madre era tenía un telar. Un telar. Y hacía mantas, hacía colchones, hacía esto, colchones no, hacía colchas, hacía muchas cosas con él. Ah, sí, eso es tu madre. Sí. Sábanas. Esos animales que mencionaron, vacas o ovejas, ¿cómo? ¿Sacaban leche de ellos? No, aquí no. Solo las crías para... Solo las crías para vender o para matar alguna. Y eso, pero aquí, ¿y aquí leche? ¿A matanza facías? Mucho, a matanza mucho. ¿Cómo, es de ¿cómo que era teníamos? Este? Era la fiesta más importante del pueblo. La fiesta más grande del pueblo, para la matanza. Se juntaba toda la familia. ¿Y cómo hacían la matanza? ¿Cómo hacían? Sí. Pues un día mataba a un familiar. Se juntaba toda la familia. Mataban los cerdos en la calle, chamuscaban con palla. Lo ponían encima de un banco, lo agarraban y después desde la sangre hasta
se aprovechaba todo. ¿Qué productos hacían? Con... Pues hacían como las morcillas, que aquí le llamábamos chavianos. Sí. Y chorizo para el cocido. Chorizo, los botillos, longaniza y la longaniza, farinatos, farinatos que son hechos con pan, se hacían los chicharrones, lo hacíamos con miel y luego la manteca que era el que los que servía de aceite más o menos. Muy bien. Ay, a mí los chicharrones me encantan. Sí, sí.